por una vida más plena. Hola amigos, qué alegría reencontrarnos. Nunca digas nunca, es una expresión que usamos a menudo. Pero, ¿sabías que encierra una gran verdad que tiene que ver con nuestra salud psicológica? ¿Por qué nunca tendríamos que decir nunca? Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Decir nunca es usar una palabra absoluta que podría ser expresión de una manera tóxica de pensar. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay una forma tóxica de pensar llamada sobregeneralización. Se trata del error de sacar apresuradamente conclusiones generales de hechos particulares. Es decir, parafraseando el conocido proverbio, creer que todo el bosque es como el único árbol que estamos considerando en el momento. Al pensar de esta manera, la mente se encierra en apresuradas, superficiales e injustas conclusiones. Por ejemplo, si alguien en quien confiaba me falló, me encierro en la idea de que ya no se puede confiar en nadie, que todos son falsos. O si fracasé en algún proyecto, siento que siempre he fracasado, o que nunca podré tener éxito en lo que intente. Aquí es donde aparece uno de los síntomas de la estructura de pensamiento llamada sobregeneralización. Usar lapidariamente las palabras absolutas, tales como nadie, todos, siempre y nunca. Así, esta forma rígida de pensar le cierra la puerta a nuevas posibilidades, porque creer que siempre las cosas van a ser iguales condiciona para que sigan sucediendo de la misma manera, algo así como una profecía autocumplida. Además, esta forma tóxica de pensar no solo genera profecías para el que la padece, sino también para las personas con las que se relaciona, especialmente los más cercanos. Por ejemplo, cuando una de esas personas lo defrauda, puede que le dirija expresiones apresuradas e impacientes como «siempre el mismo», «vos nunca vas a cambiar» o cosas por el estilo. Estas expresiones negativas no son gratuitas. De alguna manera afectan a quien las recibe. Y cuando estas declaraciones sobregeneralizadoras tienen como objeto a los niños, con su frágil psiquismo, el daño es aún mayor. Ese niño crecerá convencido de que no puede cambiar. Podría decirse que el pensamiento sobregeneralizador es el padre de la desesperanza. Si creo que las cosas siempre serán iguales, ¿qué puedo esperar de bueno? Realmente se trata de una trampa mental muy triste. Y recordemos que la desesperanza está en el corazón de todo estado depresivo. Querido amigo, querida amiga, tus sobregeneralizaciones te están hundiendo en el desánimo. O quizás están afectando a tus seres queridos. Entonces, ¿por qué mejor no abrir tu mente a pensamientos positivos? ¿Para qué seguir encerrado en la creencia negativa de que las cosas nunca cambiarán? Hay un material que puede ayudarte mucho a desarrollar una manera positiva de pensar. Se trata del curso Por una Vida Mejor, que desde nuestro programa ofrecemos gratuitamente. Son 15 lecturas que fortalecerán tu salud psicológica y espiritual. Podés solicitarlo al siguiente contacto. Una Luz en el Camino, 0800-555-0201. Te lo repito, 0800-555-0201. El curso Por una Vida Mejor es una recomendación que desde Una Luz en el Camino te hacemos de todo corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.